Bien. Ya de regreso en nuestro programa estamos con otro nuevo interesante invitado. En esta ocasión es don Nathan Olivos, quien es Seremi de Educación de nuestra región. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seremi? Muy bien, Karim. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en Iquique TV nuevamente. Seremi, en los últimos días hubo un simulacro de tsunami. Me imagino que obviamente el sector educación es uno de los sectores que más preocupa, digamos, que lo haga, que sepan dónde estar, dónde ir, cómo hacer, cómo moverse. Usted sabe, obviamente, son puras personas menores de edad y tienen que tener la orientación necesaria para saber cómo ponerse a resguardo. Primero, ¿cómo resultó en la región? ¿Cómo lo evaluaría usted? La verdad es que fue un simulacro muy exitoso, yo diría. ¿En qué sentido? Primero, la alta participación que, por ejemplo, tuvimos en los establecimientos educacionales. Uh-huh. Tuvimos una gran participación, donde incluso tuvimos, por ejemplo, establecimientos educacionales que no estaban en zona de riesgo y aún así realizaron sus protocolos externos. Porque aquí hay dos etapas. Hay una que es interna, donde se hacen, digamos, las evacuaciones dentro del establecimiento educacional, y también las externas, como en este caso del simulacro, donde muchos colegios, especialmente los que estaban en el borde costero, uh-huh, tenían que realizar los procesos de evacuación. Así que en ese sentido. ¿Pero no era obligatorio? No es. Ni para los colegios. No es obligatorio. Uno siempre está invitando, digamos, uno está promoviendo a que puedan realizar esta evacuación, porque es muy importante. Estos procesos no se hacen a cada rato, ¿eh? Entonces, obviamente, aprovechar esta instancia donde está toda una ciudad comprometida, donde están todas las condiciones también para poder desarrollarlo, es muy importante. Y como te decía, muy contentos porque, por ejemplo, muchos colegios también, que fue, uh-huh, un llamado que hicimos a que los colegios pudieran controlar sus tiempos. ¿Ya? Ya. De evacuación. Y en ese sentido, muchos colegios, por lo menos. ¿Era uno de los objetivos? También es uno de los objetivos importantes. Ok, Seremi, ¿qué pasó? Porque usted me dice que todos evacuaron, pero hubo un colegio que no evacuó, que no se adhirió, que es el Aníbal Pinto. Sí, nosotros hicimos también, por supuesto, el llamado, porque la idea de aquí es que todos se sumen a este tipo de acciones, como digo, que no son recurrentes, no se hacen a cada momento, por lo tanto es bueno hacer los procesos externos. Sí, nosotros hicimos el recorrido justamente por donde está el Liceo Aníbal Pinto, uh-huh, e ingresamos al colegio. El colegio hizo el procedimiento interno, eso es importante aclarar, o sea, el procedimiento interno se realizó, lo que no se hizo es el proceso de evacuación externo, ¿ya? O sea, participaron internamente. Pero por supuesto el llamado siempre, y lo reiteramos, es a poder realizar los protocolos tanto interno como externo, especialmente en estas llamadas que, como digo, no son recurrentes, no se hacen a cada rato, por lo tanto es importante también controlar los tiempos. Ahora sí, ellos están ahí prácticamente en el sector de seguridad, están a dos cuadras, digamos, de la zona de seguridad. ¿Se les llama la atención a este tipo de colegios que no se adhieren? Yo creo que básicamente el tema pasa más por los apoderados. Yo creo que algunos apoderados, yo me encontré con algunos apoderados que acompañaron el simulacro, que eran apoderados del liceo. Entonces decían, mire, yo como apoderado vine, pero claro, finalmente no se realizó la evacuación externa. El llamado permanente de nosotros que hacemos como autoridad es que queremos que todos realicen no solamente los protocolos internos, que son muy importantes, sino que también, obviamente, aprovechemos esta instancia para, por ejemplo, lo que te señalaba, controlar los tiempos de evacuación, que son tremendamente importantes. Pero ¿cómo se explica de alguna manera que este colegio, que se llama Aníbal Pinto, está ubicado en Oscar Bonilla, Manuel Rodríguez, no haya participado? Y más encima, el sostenedor es concejal. Es concejal don Juan Lima Montero. A ver. Y algo que yo me imagino que cualquier persona que es autoridad tiene los deberes cívicos bastante más marcados que un ciudadano que se dedica a otra cosa. Entonces, que no lo haga llama la atención. A ver, yo, como digo, aquí el llamado, a ver, a nosotros en realidad, que sea una autoridad, que no sea autoridad, que sea... Pero es como disonante. Obviamente, como digo, el llamado aquí es para todos. Uno quisiera que todos
hagan el completo el proceso, porque vuelvo a reiterar, se realizó el proceso interno, no se realizó el proceso externo. Pero aquí lo más importante, yo diría, no es quiénes dirigen o quiénes, si aquí el punto clave es que esto es principalmente en beneficio de nuestros niños. Por eso, ¿quién dirige no debía haber dicho sí, tienen que hacerlo? Yo creo que todos tienen que participar. Es tanto así, fíjate que, por ejemplo, en la comuna de Alto Hospicio, que básicamente el llamado era poder aprovechar, digamos, y realizar los procesos internos, ¿ya? Activar los protocolos internos. Incluso en Hospicio nosotros tuvimos colegios que realizaron igual la evacuación aprovechando la instancia. Imagínese. Entonces, sin duda que, por eso digo, hay incluso colegios que también estaban en zonas que son zonas de seguridad y que también realizaron los protocolos externos. Entonces también, por eso digo, yo creo que el llamado permanente es a que todos participen, porque obviamente estas instancias no son recurrentes. Ok. Por otro lado, cuénteme, se acaba de cerrar este ciclo de poder inscribirse en el colegio. ¿Cuál es la sigla? En el sistema de admisión escolar, el SAE. Sí, el SAE. Sí, que no es el doctor que está... No, el doctor SAE, el sistema SAE. El sistema SAE. Justamente ayer concluyó la etapa de postulación a los establecimientos educacionales a través del sistema de admisión escolar, ¿cierto? A través de esta plataforma. Donde tuvimos una muy buena participación regional, ¿ya? Llegamos al 89% de lo que se esperaba dentro del proceso de postulación. Ya. Es importante señalar que había, por supuesto, un proceso esperado, ya. Pero en todos los niveles. Ya. Donde efectivamente lo que estamos haciendo ahora, por supuesto, el análisis más minucioso también, porque hay niveles que nosotros llamamos niveles críticos, que son aquellos donde tengo la obligatoriedad de realizar el proceso. Ya. Por ejemplo, si estoy en un octavo básico, ¿cierto? Y voy a otro colegio, a primero medio, obviamente tengo que realizar sí o sí el proceso. ¿Kinder a primero? O, por ejemplo, de kinder a primero básico. Pero si la persona está en el mismo colegio... No tenía que realizar ningún proceso. Ya. Pero habían otros niveles que también se consideraron... ¿Críticos? No, que también se consideraron con que iba a haber, digamos, procesos de postulación. Ya. Como, por ejemplo, un segundo básico, un tercero, un cuarto, pero que no es necesariamente obligatorio. Por lo tanto, ahí es donde está el movimiento, donde hay que hacer el análisis más minucioso. Y nosotros, la verdad es que creemos que por lo menos en los niveles críticos llegamos y se cumplió, digamos, lo que debía realizarse. O sea, se cumplió, se llegó a los porcentajes que esperábamos sí o sí para estos niveles. Ok. Por otro lado, hoy se abre el comienzo de lo que es el FUAS. Explíquenos sí. Qué es. Bueno, muy importante, aquí hay un llamado, por supuesto, a todos aquellos que van a la educación superior, ¿cierto? Porque hoy día comienza el proceso del formulario único de acreditación socioeconómica. Que es formulario único de acreditación socioeconómica. Nos avisan que tenemos solamente 2 minutos e intente explicarlo. Perfecto. Lo más... Bueno, y juego. De alguna manera esto es el primer paso para poder acceder a todos los beneficios estudiantiles, ¿ya? Especialmente los que tienen que ver con financiamiento, ya sea gratuidad o ya sea créditos para la educación superior. Ajá. Así es que, bueno, el llamado es que puedan realizar este proceso, lo pueden hacer en, para ir directamente al sitio web, ahí obviamente van a encontrar toda la información necesaria, ya. En www.fuas.cl. FUAS. Exacto, FUAS.cl. O también pueden conocer más acerca de cuáles son los beneficios estudiantiles con respecto a la gratuidad en www.beneficiosestudiantiles.cl. También. O también en www.gratuidad.cl. ¿Todas estas páginas me llevan hacia el mismo formulario? Tengo la posibilidad ahí también de pinchar y ir directamente a poder realizar el proceso del formulario único de acreditación socioeconómica, que es fundamental, porque este es el paso clave para poder obtener gratuidad y beneficio. ¿Fechas? Comienza hoy día, ¿cierto? Y es hasta el 15 de noviembre. ¿Ya? Entonces hay un mes y medio exacto. Un mes y medio, ya, el 15 de noviembre hasta las 14 horas. Okay. Así que hoy día ya comenzamos. El llamado, por supuesto, también es a que todos puedan realizar este proceso que es obligatorio para poder postular, ¿cierto?, a cualquiera de los beneficios estudiantiles que tiene la educación superior. Ok.
¿Algo más que alcanzar a contarme, Seremi, en el poquito rato que tuvimos? No, solamente agradecer, ¿ya? Y, bueno, y felicitar lo que conversábamos al principio, el simulacro. La verdad es que una gran participación. Felicitar a todos, directores, sostenedores, y por supuesto a los alumnos y apoderados que también concurrieron al llamado que nosotros hicimos de que fueran a los puntos de encuentro. Okay. Así que felicitarlos a todos. Y, por supuesto, agradecer el espacio, como siempre, aquí en Iquique. Ok. De ahí le doy el número al doctor Sáez para que se siga manteniendo como tuna. Espectacular. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al día. No se vaya, no cambie el canal.